¡Uy, trompa, trompa, trompa de perlo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no lo emboque! ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! Y se la pusieron, ¿eh? Se la pusieron a Perlo, dos autos. Bueno, 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 auto de seguridad de nuevo, ¿no? Se lo destruyeron el auto a Perlo, que el turco lo agarró Hamse. Mirá cómo le quedó la... No, intentando una maniobra de superación ahí en la primer curva. Sabía que al entrar mucho face car permanentemente, era pocas las oportunidades que me quedaban y decidí optar por hacerlo en esa vuelta. Y bueno, culpa de eso, intento salir mejor pisado a la recta. Pierdo el auto, entro en trompo y quedo en el medio de la pista. Simplemente esperando a recibir el impacto. Era muy difícil en un relanzamiento con todos los autos juntos no llevar ese mal momento, así que bueno, lamentablemente me agarraron dos autos y provocó la destrucción total del top racer. Cuando veo el palo, lo primero que me salió es salir corriendo, porque bueno, se pega a 100 metros donde estábamos nosotros, porque creí que especular o esperar a que me responda por radio iba a ser un poquitito más duro en lo personal que acercarme al auto y ver cómo estaba, llevar tranquilidad al equipo, más que nada que bueno, estaban muy preocupados por lo que pudo haber sufrido algo alrededor del auto, ¿no? Pero bueno, uno obviamente esquivando, estaba rifado ahí, me agarraron y me quedaron muy fuerte, una lástima, la verdad, haber destrozado el auto y todo el laburo del equipo, perdón. Estaba buscando la victoria y bueno, tuve un error y la pagué muy caro. ¿Te duele algo? No, no, solo el golpe. Es el momento más duro dentro de mi carrera deportiva, así que bueno, esperemos que solamente pueda ser un mal trago y poder revertir todo en Concordia. Voló la jaula en el accidente y cuando la pusieron para medir en la matriz se dieron cuenta de que estaba muy torcida, así que bueno, optamos por esta, que era un auto que tenían ahí, que había dejado un equipo, y optamos por encarar este proyecto. También Alejandro nos llamó a las pocas semanas para ofrecernos un auto que iba a tener disponible prácticamente listo para cargar, que con un día o dos días de trabajo ya podemos ponerlo en pista, pero bueno, obviamente el orgullo y el esfuerzo de nuestra familia va a ser lo imposible para que podamos llegar con este auto que es el que tengo a mis espaldas. Sabemos que bueno, vamos a poder llegar, más que nada por el respaldo que recibimos de Alejandro Urtubey y de toda la categoría Top Race, que bueno, nos brindó, como bien decía Álvaro, la opción A y la opción B para poder estar presente de cualquier manera en Concordia, así que agradecido plenamente a todo lo que han hecho ellos por nosotros.